Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada. Al contrario, ellos van a resultar beneficiados, porque lo que se debe buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Y eso es lo que se está haciendo, que no los engañe, es arriba. Eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo. No se les va a reducir el sueldo, ni se les van a quitar las pensiones, nada. Es hacer algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. Que le pregunten a los trabajadores del Poder Ejecutivo a quién se les redujo el sueldo, a quién se les quitaron prestaciones. No, fue arriba. Que no los usen, que no los manipulen. Ellos mismos se dan cuenta, porque trabajan ahí, de la vida que se dan los ministros, los de arriba, los magistrados, sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos, los sueldos, que en general son de 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial. ¿Qué van a estar defendiendo eso? Y también les digo que no le hace, no importa, que quemen una piñata de AMLito, no importa. No me importa nada, porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México, a los niños más pobres. ¿Saben los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, por ejemplo? Entonces, que insulten y que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular. Pero bueno, somos libres, ¿eh? Y qué bueno que se manifiesten. Sí. Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro, ¿no? O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, ¿sí? Si no trabajan,